Cuando hace alrededor de ocho meses, nosotros decíamos, después de una intervención del senador Dionis Sánchez en el Senado y otra que le siguió del senador Iván Lorenzo, ambos voceros de la Fuerza del Pueblo y del PLT, que. Lo que se estaba ejecutando, pero aún en cierne, era una conspiración contra la Cámara de Cuentas. Y ustedes lo recordarán. Yo explicaba que esto se daba porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo querían que se publicaran las auditorías maquilladas por la anterior Cámara de Cuenta para garantizar que no pudieran hacerse auditorías reales a las instituciones que se habían beneficiado de la impunidad que garantizaban las auditorías maquilladas en el pasado. Señalaba en ese entonces... Que esa conspiración estaba dirigida fundamentalmente al presidente de la Cámara de Cuentas porque él insistía en que se llevaran a cabo nuevas auditorías a las instituciones que habían sido objeto de auditorías retorcidas, maquilladas para la impunidad. Probablemente la gente creyó que yo estaba haciendo público una exageración. Todavía el presidente de la Cámara de Cuentas no había hablado públicamente de esas cosas, pero yo tenía la información. Y tenía la información desde, que, desde el Senado de la República, que fue donde primero se hizo pública la denuncia de acoso, que en principio el Zacatano, el Peña, y Tomasina Tolentino hicieron en el Congreso Nacional como acoso laboral. Y Dionis Sánchez habló de acoso sexual después. Tenía como objetivo impedir que la Cámara de Cuentas ejerciera su papel de fiscalizador de los recursos públicos. Porque la corrupción política nacional tenía en marcha un plan para explotar la Cámara de Cuentas, porque habían dos personas en la Cámara de Cuentas comprometidas con garantizar que ese órgano fiscalizara el uso de los recursos públicos. Y quienes protegen el sistema de impunidad montado durante los últimos 20 años en el país, no querían que esto ocurriera, porque no quieren que funcione la institucionalidad democrática construida para que el Estado Nacional opere apropiadamente en función del interés colectivo, sino del interés de grupo y, por cierto, de los grupos más corruptos que tiene la clase política nacional. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.